El documental se llama El Buen Pastor, Fuga de Mujeres. Digamos, se inició en una experiencia de precisamente El Buen Pastor, que funcionaba como una cárcel de mujeres, pero no solamente eso, sino también como una recepción de personas que tenían problemas de salud mental. Y en la época de la dictadura también como un centro de No se detención. privaban de nada, va. De nada, y además estaba, digamos, administrada por monjas, por religiosas, que anotaban en un cuaderno el ingreso de aquellas mujeres que ingresaban en el centro de detención en la época de la dictadura. Pero tenemos a alguien que nos puede explicar Y mejor. tenemos ni más ni menos que a la directora del documental, Lucía Torres, te saluda Miriam Arancibia, que es la que estaba haciendo la Sí, se van a dar presentación. cuenta. Santiago Jiménez, se suma Mario Ávila, que es el cinéfilo del equipo, y Julio Rudman, quien te habla, te damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Lucía, que para la audiencia de Mendoza y quienes nos están siguiendo por internet, en todo caso, la explicación completa de qué es el Buen Pastor Fuga de Mujeres y cómo nace este proyecto. Bien, bueno, la película es una película que habla sobre lo que ustedes estaban contando recién, bueno, una fuga de 26 presas políticas que se dio en el año 75 acá en la ciudad de Córdoba, en un edificio que, bueno, es el Buen Pastor y que, como bien contaban recién, fue durante muchos años un convento, durante más de 100 años, pero que en realidad empezó siendo un convento y después fue una cárcel de mujeres, ¿no? Durante muchísimo tiempo. En el año 74 en Córdoba se dio un hecho que fue el Navarrazo, que es un relevamiento de las fuerzas policiales, en donde la provincia es intervenida desde la nación, y a partir de ahí empieza un estado de sitio durante los 2 años que restan hasta la última dictadura. Y en ese marco, digamos, el Buen Pastor se transforma no solo en una cárcel de mujeres, sino en una cárcel de presas políticas. Empieza a recibir detenidas políticas y bueno, y en el año 75, 26 de las 40 mujeres que estaban detenidas en calidad de presas políticas, bueno, realizan una fuga en un operativo muy, bueno, muy organizado, en donde participan 200 personas entre la gente que estaba afuera, la gente que estaba dentro de la cárcel, y bueno, y ellas logran retomar su libertad, ¿no? Entonces, la película habla un poco no solo de esta fuga, sino también de lo que es hoy el edificio del Buen Pastor, que se transformó en un paseo de compras, y bueno, en donde fueron todas las huellas de esta historia, de esta fuga, de la misma historia durante la dictadura, que como ustedes contaban, funcionó como centro clandestino y sobre todo como maternidad clandestina, porque nacieron, hay pruebas de que nacieron muchos niños allí, que bueno, que todavía no fueron encontrados, digamos que están siendo buscados por abuelas. Bueno, este lugar se borra, se despoja de toda su historia y se transforma en un paseo de compras, como si ahí no hubiera sucedido nada, ¿no? Entonces un poco era como poder pararnos al frente de ese lugar y investigar un poco qué sucedió ahí y qué significa que ese edificio sea hoy lo que es, ¿no? Lucía, vos decías del tema de la investigación, ¿cuál fue la punta del ovillo para comenzar la investigación y qué tipo de investigación realizaron? Bueno, nosotros trabajamos con Mariana Tello, que es co-guionista de la película. Bueno, a su vez quiero decir que yo dirigí la película junto con Matías Herrera Córdoba, somos los dos directores. Y bueno, entre los tres formamos un equipo de trabajo que estuvimos ahí durante varios meses con esto. En realidad, Mariana Tello había empezado a investigar el tema de la fuga muchos años antes. De hecho, todo el material que se registra entre el año 2000 y el 2007 prácticamente era parte de una tesis que ella estaba haciendo sobre la militancia, sobre las memorias de la militancia en los 70. Cuando ella empieza a conocer la historia de la fuga, decide filmar esas entrevistas sin saber bien para qué eran, y
entre eso y recorridos que ella fue haciendo con expresas políticas en el edificio antes de que fuera transformado, cuando todavía era una cárcel, en realidad apenas fue desalojada de la cárcel, que esto es a fines del 2003, se va generando una cantidad de material de archivo que forman como 25 o 30 horas de material de archivo que nosotros ya teníamos para empezar a trabajar. La decisión de hacer finalmente la película tiene que ver con una propuesta del grupo de expresas políticas que, bueno, digamos, ante la inauguración de este paso de compras en el año 2007, le generó como una gran impotencia, indignación, y bueno, digamos, deciden que la historia tenía que conocerse, digamos, ¿no? Entonces se acercaron a Cine al Calefón, que es la productora de cine de Córdoba con la cual hicimos la película, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar durante un año y medio este grupo de trabajo que les contaba de Matías, Mariana y yo, junto con el grupo de expresas políticas, como una producción colectiva, ¿no? Y bueno, y entonces ahí nosotros realizamos las tareas de dirección, de guión, de montaje, y bueno, y ellas participaron más como en la parte de los contenidos y de esta investigación que tenía fuentes, digamos, sobre todo orales, ¿no? O sea, no había un libro escrito sobre la fuga o un artículo sobre la fuga, sino que era escuchar los testimonios de ellas y realizar búsqueda de material de archivo, de diarios, de, bueno, de televisión, y a partir de esto ir reconstruyendo un poco la historia. Lucía, es bueno destacar en principio que, si no te escuché mal, este episodio ocurre en 1975, es decir, antes del golpe explícito, cuando ya la AAA tenía prácticamente tomado el aparato estatal en todo el país y el Navarrazo había producido esta situación en Córdoba. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿qué rol cumplió el Instituto Nacional de Cine para que ustedes puedan hacer esta película? Bueno, mira, en el caso particular de esta película, nosotros trabajamos en principio con un financiamiento de una institución internacional que es el Fondo Global de la Mujer, que bueno, que nos dio el presupuesto inicial para poder comenzar, y una vez que la película ya está prácticamente montada, el Instituto Nacional de Cine nos dio un fondo a postproducción, con lo cual, bueno, terminamos de cubrir la mayor parte de, digamos, de lo que necesitábamos para financiar. En Cine El Calefón, que es la productora que les contaba, bueno, venimos trabajando ya hace 6 años y el Instituto Nacional de Cine nos ha apoyado en nuestras 3 películas. Criada es la primera, que también obtuvo un financiamiento, pero a la vía digital, que se llama, y bueno, y ya Tasto, que es la película que estrenamos este año, que también obtuvo el mismo financiamiento de The Buen Pastor, que es el fondo a postproducción. Lucía, ¿con cuántas expresas estuvieron trabajando en la película y filmando? Bueno, en la película en particular nosotros trabajamos con más o menos 10 de ellas, porque, digamos, de las 26 que se fugaron en aquel año, en la dictadura militar hubo 9 que fueron después secuestradas y desaparecidas, y a la vez hubo muchas que, digamos, después de la fuga, ellas todas pasan a la clandestinidad, la mayoría se van a vivir a la ciudad de Buenos Aires, y cuando llega la dictadura, cada una como que tiene que hacer cosas distintas. Algunas se quedan en el país viviendo en la clandestinidad, otras se van al exilio y otras son detenidas nuevamente y bueno, y pasan todos esos años en la cárcel de Devotos. Entonces, como que ellas también pierden el contacto como grupo, digamos, pierden el contacto con el resto y no saben bien qué había sido de la vida de cada una. Entonces fue como toda una tarea también ir reconstruyendo, bueno, qué había pasado, dónde estaban. De hecho, esta información de que hubo 9 que habían sido desaparecidas fue algo que ellas mismas lo fueron, digamos, como sabiendo a medida que se ponían en contacto con los familiares y bueno, y se enteraban así, digamos, 30 años después de la fuga. Entonces, en ese sentido, en cuanto a esto mismo de la investigación, fue como fundamental contar con el apoyo de ellas, claro, de las expresas que tenían ese contacto con los familiares y con los amigos
de todas las que se habían fugado ese 24 de mayo. ¿Y quién ordenó, digamos, la eliminación del edificio, que es parte de la historia? Perdón, me estaba acordando, perdón, Lucía, porque esta situación de que un centro de detención se transforme en un shopping o en un paseo de ventas es similar al caso del penal de Libertad en Montevideo, que para los que conocemos Montevideo, hoy es uno de los shoppings más importantes de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Y sigue llamándose así, Libertad. Claro, qué bárbaro. Sí. ¿Quién ordenó, digamos, que en ese lugar hubiera un paseo de compras? Bueno, básicamente es un proyecto que corresponde a nuestro actual gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, que en su gestión anterior, en el año 2007, digamos, decide... Bueno, que en realidad hubo muchos proyectos para ese lugar, se había pensado también en hacer un casino, una casa de juegos, bueno, como todo, frivolidades por el estilo, digamos, nunca se pensó en hacer ni un sitio de memoria, ni un centro cultural, ni nada que tuviera que ver con conservar ese espacio, que incluso es muy importante para los juicios que se están llevando hoy adelante. Por ejemplo, el nieto de Sonia Torres, que es la titular de Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, hay pruebas de que nació ahí, digamos, donde hoy están las aguas danzantes de este paseo de compras, y esos calabozos, esas celdas de castigo donde funcionaba la maternidad, fueron rellenados y por lo tanto fueron destruidos como prueba, digamos. Claro. Entonces, es como que toma una gravedad hasta ese nivel, ¿no? No tiene que ver solamente con la frivolidad que significa hacer un shopping, claro, un paso de compras destinado a, bueno, a la gente que puede acceder a ese lugar, porque en realidad, si bien se supone que es un espacio público, es un espacio público que está destinado a un público muy específico, digamos. Claro, tiene obviamente. Que ver con, que no con tiene los estudiantes nada que ver. De esa zona de Nueva Córdoba, que tienen que ver con una clase social particular. Lucía, Lucía, ¿qué duración tiene la película? ¿Qué duración tiene? Sí. Dura 75 minutos. Ah, eso se considera largo, ¿no? Bueno, es un largometraje. ¿Y ya la estrenaron en Buenos Aires? Y estamos justo en eso. Ah. Estamos estrenándola en este mes en Buenos Aires. Justamente mañana viajamos para allá porque, bueno, el 24 se cumplen los 37 años de la fuga y va a haber tres funciones en la ciudad de Buenos Aires, y después se pasó también en la ciudad de La Plata el viernes y sábado, así que vamos a estar allá con algunas de las expresas para poder acompañar la película. Muy bien, tengo entendido que también hacían, tal vez he visto algunas imágenes de que algunas expresas en el mismo shopping decían dónde estaba tal o cual habitación. Sí, exactamente. Bueno, eso fue un poco lo que después, el material que generamos nosotros después de ver ese archivo que había de entrevistas y recorridos, hicimos hacer un recorrido, pero por el edificio actual, que claro, era eso, digamos, era el claro, paseo de compras. Claro. Entonces, hacemos un recorrido similar con otras de las expresas que todavía no estaban filmadas, digamos, y ellas van como también intentando reconocer los espacios donde estaban, los pabellones, los patios, y bueno, incluso la misma cocina y la ventana por la que ellas se fugan. Y bueno, y es así, terrible la desorientación que provoca, porque es como que no hay nada, digamos, como no queda nada de todo eso. De hecho, la pared donde estaba la ventana se demolió, y a cambio ahí hay un bar, bueno, donde fue transformada totalmente esa esquina, o sea, todo fue modificado. Sí hay algo que es importante, que después de muchos años ellas lograron que se pusiera la reja de la ventana en el lugar donde estaba la ventana, que bueno, que fue como una forma también de marcar el espacio, claro, reivindicar. Bueno, te agradecemos muchísimo y las felicitaciones por el proyecto. Solamente quería llegar a los oyentes a que visiten la página web del Calefón Cine, que ahí pueden encontrar más información sobre la película y también el avance y otras cosas, que es www